Muy buenos días, mis amigos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos con el señor Fincanon en Alligator Game Farm. Miren, aquí está su letrero del señor Fincanon. Alligator Ranch. Aquí vinimos a darle una visitada para ver sus penis, ya que tiene muy muy buenos penis. Vamos a mostrar algo de lo que tiene aquí el señor Fincanon. Unos pollitos prácticamente, miren. Prácticamente son unos pollitos todavía. El botoncito apenas les anda reventando. Ahorita ando ocupado con unos clientes, ¿saben? Pero miren, aquí está algo de sus penis. Levanta la sombrita. Miren, aquí están. Algo de lo que el señor maneja en Penny Hatch. Bien oscuros estos penes. Bien oscurito. Ahorita le preguntamos cuántos meses tienen, ya que anda con unos clientes. También maneja unos Blue Face. Y unos... Kiros. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene en línea y qué es lo que tiene en cruza, mis amigos. Porque tiene cruzas y en línea. Miren nada más este pen. Ahí un saludo para el señor Javier. Al señor Javier, amigo mío. También para el señor Guillermo Chapas. Saludos, don Guillermo, aquí andamos. Mire. Esperemos de que los videos que les traemos, mis amigos, sean de su agrado. Miren nada más. Para los que les gustan los penis. Ahorita el señor Fincano que nos atienda. Que nos diga exactamente qué familias tiene. ¿Verdad? Como les digo, maneja unos giros. Maneja los penis. Maneja los blue face. Ahorita que nos diga él. Yo pienso que estos son en línea, ¿verdad? Pero no pensemos mal, mejor. Ahorita le preguntamos. Pero él maneja penis, giros y blue faces. Como les digo, unos pollitos muy pequeños todavía, muy bebecitos. Pero que llevan unos cuerpazos ya muy bien. Penny muy oscuro. Penny muy oscuro. Muy, muy negro, miren. Bien retintotes. Demasiadamente retintos. Este parece ser de sus blue face, ¿verdad? Sí, mire, aquí andan unos señores que vinieron a seleccionar algo, ¿verdad? Vinieron a seleccionar y ahí nos acaban de informar que nos avisa el señor Fincanon que mostremos unos animalitos que tienen por acá. Penny Hatches, parece que ya están listos, ¿verdad? Miren, vamos a mostrarles algo de lo que tiene el señor Fincanon por acá, en estos voladeritos. Miren. Esperemos que sea de su agrado, mis amigos. Precios no doy, como ya saben, por la cuestión de que no queremos malas interpretaciones. Precios, mejor mándenme un mensajito, 408-4409. Si me llaman de México es más 1-405-408-4409. Pueden mandarme un mensajito por WhatsApp, de verdad, por WhatsApp. Miren, puros penes en línea, mis amigos. Puros penis en línea de los oscuros del señor Fincanon. Miren qué chuladas. Prietos. Muy, muy oscuros. Muy, muy prietos. Miren, de verdad que es algo muy, muy hermoso aquí. Nos dio la oportunidad el señor Fincanon de venirlo a visitar, claro. Nos dijo, claro que sí puedes venir. Eres bienvenido. Y aquí andamos. Miren nada más esto. Chulada, la verdad. Este trae medio pintito ahí. Poquito, poquito. Miren. Quien guste, ya saben, mis amigos. Un mensajito. Un saludo para todos los que nos ven. A los clientes. Brandon García. Ahí al amigo Brandon García. A todos por allá. Don Alfredo. Por a todos. El amigo Oscar Vela. El amigo Roberto López. Un saludazo.
al amigo Houston, a Houston, a este Abraham que se encuentra en Houston. Ahí está. Al amigo Torres, ¿eh? Abraham Torres. Al amigo Aarón, Aarón Palos, ahí estamos, saludos, Aarón, mira, saludos, saludos. A todos los que nos ven. A todos los que nos miran. A los que nos siguen. Clientes que nos tienen la confianza. Que no somos moneditas de oro, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero tratamos de ser lo más honesto que podamos ser. A nosotros a nadie robamos. A nadie robamos, nosotros somos honestos, damos los precios que nos dan. Los precios que manejan los dueños de los animalitos, es lo que es. Nosotros a nadie andamos robando. Claro, claro que sí cobramos nosotros por una selección buena, ¿verdad? Nos encargamos de seleccionar, tomar videos para los clientes si el cliente lo pide y se le manda video. Así es como trabaja su amigo Julio Rivas, el Cobijas. Hace video para el cliente de la selección que hay. Grabamos marcas. Grabamos anillado, marcaje, todo, todo grabamos para el cliente, para que el cliente se vaya satisfecho y para que el cliente reciba lo que pidió, no reciba algo que no es. Aquí les vamos a mostrar los giritos del amigo Finkenen. Me dicen que son los famosos Bob Bennett, giros Bob Bennett. Aquí les vamos a mostrarle a las jaulitas, los corrales donde los tiene aquí encerrados los pollitos, los pollos. Como les digo, precios no doy por cuestiones de evitarnos problemas. Nos evitamos problemas con eso de que, es que tú das los precios muy caros. No, precios solamente por mensajes, ¿verdad? Y estamos a la orden, mis amigos. Cualquier duda, cualquier comentario, miren. Giritos Bob Bennett. Giritos Bob Bennett. Del señor Fincano. Aquí en Alligator Game Farm. Estamos agradecidos con él porque nos abrió las puertas de su gallera. Para venir a grabar un videito. Miren nomás. Chila de pollas. De verdad. Muy animales, muy finos. Como les digo, están bien pollitos todavía. Bien pollitos. Muy pollitos. Cualquier duda, como quiera, aquí les vamos a dejar el teléfono de su servidor, Julio Rivas, para que nos manden un mensajito, mis amigos. Ok, para lo que estén a la orden, aquí estamos a la orden. Cualquier duda. Cualquier comentario. Les vamos a dejar un videito. Este videito, pues, del amigo Finkano. Aquí les vamos a mostrar unos animalitos de para show que tiene el amigo Finkano. Que son. Van a ser estos animalitos, van a ser en tipis. Son de 2 años. Son mitad Bob Bennett, mitad Clement, parece. Ahorita, como que ya nos desengañamos. Ok, ahorita nos desengañamos. Mira nomás. Mira nomás, hasta nos sigue el animalito terminando las plumas. Unos animalazos de verdad. Uf, excelentes. Del señor Finkanan. Ahorita preguntamos si los tiene a la venta o no. Y ya les dejamos, cuando nos pregunten, nosotros les dejamos saber si sí los tienen a la venta y en cuánto los tiene, ¿verdad? Miren, bien enchiladitos esos giros. Chulada. La verdad que es una chulada. Una pequeña área de tipis del señor Finkano. Eso, se portan, se prestan para la foto. De verdad, bien portaditos los animalitos. Ay, disculpen si se oye mucho ruido, pero está haciendo algo de aire.
Vamos a tratar de que se vea bien el videíto. Vean nomás esos ojos. Se portó un poquito bravo el gallito. Se portó un poquito bravo. Tiene mucha seguridad. Mucha, mucha seguridad tiene el gallito. Ni para qué. Mira. Puro girasol para los que les gusten los girasoles. Esta área de tipis es puro girasol en 2 años. Toda esta área de tipis. Puros animalitos que están terminando la pluma. Están terminando de emplumar. Miren nada más. Interesados, ya saben, ya se los he dicho, un mensajito. Un mensajito. Entonces aquí vamos a andar un ratito con el señor Fincano. Vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo lo que el señor tiene. Lo repetimos, mantiene las familias Penny Hatches, mantiene los Bob Bennett Grays y tiene los Blue Faces. Hasta donde se parece que tiene Blue Faces, y ahorita vemos qué más familias tiene. Aquí le estoy viendo unos patitas blancas, amarillas. Patitas blancas, ahorita vemos qué es lo que son estos animalitos, en cruza o en línea. Ahorita le preguntamos, como les digo, anda con unos clientes ahí el señor Finca, ¿no? Unos negros también, los amigos Fincanon aquí, miren. Parece que se le están haciendo gallinos. No sabemos a qué se deba. Pero lo repetimos, son animalitos muy, muy pequeñitos. Muy, muy pequeñitos todavía. Como les digo, mira, aquí está la gallera del señor Fincano. Un área muy, muy bien limpiecita. Ya tiene otra área de tipis. Ahorita vemos qué es lo que tiene por allá. Ahorita le preguntamos qué son estos patitas blancas, patitas amarillas. Se prestan los animalitos. Parecen kelsos. Pero ahorita vemos a ver qué es lo que nos dice el señor, qué son. Miren, aquí nos encontramos aquí nos encontramos al señorón Pepe Bucio de Honey Creek. A la orden. Aquí se encuentra, mire. Muchas gracias, gusto saludarlos. Aquí andamos con el amigo Jason consiguiendo unos Blue Face para unas amistades que nosotros también los tenemos, y la verdad son muy buenos animales. Aquí estamos, y cuando gusten visitarnos ahí en Honey Creek Farm, ya sabe el amigo Julio que es bienvenido, con todo gusto, la verdad, por ahí los esperamos. Muchas gracias, don Pepe. Mire, a la orden. ¿Quién pensaría que me lo iba a encontrar aquí? Sí, exactamente. Estoy viendo sus videos en YouTube, que es lo que manejamos. Y mire la casualidad que aquí nos la topamos. Bueno, gracias, gracias a mí. Y me han estado recomendando sus animales. Si le puedes decir a la gente rapidote qué familias maneja para que sepan. Las bases, tengo Roundhead, Sweater,
Kelso, Regular Gray y Clement Gray. Y como bases secundarias, tengo Cowan, pero solo saco para cruzar. Tengo muy buen Cowan, tengo Albany Larry y Albany Morado, le digo yo. Y por ahí tenemos algunas otras que ya yendo a la granja o hablándonos por medio de usted, ahí estamos a la orden. En una chancita que tengamos lo vamos a visitar porque hemos estado tareadillos con unas elecciones de unos amigos. Pero gracias. Un gustazo verlo aquí, mire. Más que nada, ¿cool? al amigo que lo acompaña por acá, mire, un saludo para Morelos. ¿Ah? Hasta Morelos, mire, ahí estamos. Gusto saludarte. Gusto saludarlo, gusto conocerlo. Ya sabes. Aquí, la mano. Para servirte, Julio. Esto de los gallos es algo muy bonito. O sea, aquí se hacen unas amistades de verdad. Gusto saludarte. Yo también aquí en Alligator Farm, ya tenemos las puertas abiertas. Eso es. Somos hermanazos con el Jason y la verdad que no es egoísta, te pasa sangre. Sabiendo que tú vas a sacar en línea, él te trata de dar lo mejor. Y ahí vamos a tener también. Gusto saludarlos. Para servirle. Igualmente. Ándale, para. De cualquier forma, cualquier mensajito, mándenme un mensajito, cualquier duda, al 405-408-4409 y los atendemos de volada, mis amigos. Saludos. Tu amigo Julio Reyes, el periodista. Ahí están a la orden.